Muy buenas chicos, bienvenidos de nuevo aquí al canal a TestDroid y hoy vamos a ver el análisis de esta Samsung Galaxy Tab S5e. Sí, un nombre un poquito largo, pero ¿qué tal se ha comportado en el día a día? Pues vamos a descubrirlo. ¡Comenzamos! Comenzamos por el diseño de esta Samsung Galaxy Tab S5e y lo primero para hablar de ello lo que voy a hacer es quitarle esta especie de funda con teclado de la cual hablaremos más adelante. Pero primero nos vamos a centrar en la estética de esta Galaxy Tab S5e, que la verdad es una de las tablets más finas del mercado. Esta tablet tan solo tiene un grosor de 5,5 milímetros, por lo que es realmente fina, y además tiene un peso sin la funda de 400 gramos. Cuando la sostenemos en la mano vemos que es muy pero que muy delgada y además tiene muy poco peso. Eso sí, cuando ponemos la funda ya el grosor es bastante notable debido al teclado y también se hace más notable el peso y puede en sesiones muy largas de varias horas, viendo por ejemplo alguna película mientras vamos de viaje y tenemos que sostenerla así porque no podemos dejarla a ningún lado, quizás sí que se nos cansa el brazo. Pero vamos a hablar un poquito más sobre lo que podemos ver y no tanto sobre las sensaciones cuando lo cogemos en la mano. Y es que vamos a poder ver que los marcos son bastante reducidos para el dispositivo del cual estamos hablando. Y yo creo que Samsung no ha reducido todavía más los biseles, ya que son perfectos tal y como están para poder sujetar la tablet y que no estorbe a la hora de hacer toques fantasmas y demás, ya que si lo reducimos podríamos tocarla con el dedo o con la palma de la mano y esto de aquí no sería idóneo. Así que por ello creo que estos marcos son idóneos para este tipo de dispositivo que está destinado para las tablets. En la parte superior de la pantalla vamos a encontrar una cámara, la cual hablaremos más adelante, pero ya os adelanto que es muy regulera. Y ya en la parte frontal no lo vamos a encontrar nada más aparte de los sensores de luminosidad, etcétera. Así que si nos vamos a la parte trasera vamos a encontrar en este caso las antenas de conectividad LTE, porque sí, esta versión que tengo yo en mis manos tiene cobertura wifi, pero de ello hablaremos también más adelante. Y en la parte trasera nos vamos a encontrar únicamente la cámara a la izquierda, en la parte superior el logotipo serigrafiado de Samsung con cierto relieve y abajo el sonido firmado por AKG, así como los certificados y demás. Si nos vamos a la parte superior vamos a encontrar un doble altavoz de AKG junto a un micrófono, pero si nos vamos a la parte inferior vamos a encontrar otros dos altavoces también firmados, como he dicho, por AKG, y en total hacen 4 altavoces estéreo, es decir, 2 y 2. Ya os diré cómo suena este sonido, pero os adelanto que es espectacular. También en esta parte inferior vamos a encontrar el USB tipo C con el cual podremos realizar la carga y también conectar por ejemplo un hub, donde por ejemplo podemos conectar un ratón o varios periféricos para poder sacar más provecho de esta Samsung Galaxy Tab S5e. Si nos vamos al lateral derecho vamos a encontrar el sensor de huellas que hace las veces de botón de encendido, el volumen para subir o bajar, también un micrófono y en este caso el slot para micro SD y para la micro SIM, porque como os he dicho esta versión es LTE y podremos meterle una tarjeta SIM. En el otro extremo, en la parte izquierda, vamos a encontrar 2 pequeños anclajes para esta funda de teclado, así como los pines para hacerla compatible y que funcione. La verdad, hay que reconocer que el diseño que ha hecho Samsung con esta tablet está muy refinado y a mí personalmente me gusta bastante. Toca hablar sobre la pantalla y este panel de 10,5 pulgadas con tecnología Super AMOLED y una resolución de Quad HD, la verdad es que es espectacular. Y como siempre digo, cuando hay una pantalla Samsung por medio
es sinónimo de calidad. Además, esta tablet yo creo que está más orientada para el multimedia, por lo tanto, este panel es idóneo para ver películas, series, Netflix, HBO, YouTube, etc. Todo lo que nosotros queramos visualizar en esta pantalla de 10,5 pulgadas. Y ahora sí, vamos a hablar de lo que os adelantaba del sonido. Este sonido con 4 altavoces firmados por AKG, que es una empresa que Samsung adquirió hace algún tiempo. Y la verdad es que suena espectacular. Suena muy pero que muy bien, y es donde vemos junto a la pantalla que es un dispositivo pensado especialmente para el apartado multimedia. Os puedo decir que suena mucho mejor que algunos teléfonos que he probado o algunos ordenadores. ¿Qué tal se ha comportado esta Samsung Galaxy Tab S5e mientras la hemos estado utilizando durante más de 2 semanas? Pues os tengo que comentar que no incluye un procesador propio de la empresa, sino que es el Qualcomm Snapdragon 670. Este es un procesador de la gama media, pero no por ello esta tablet es poco potente, sino vamos a poder hacer muchas cosas y yo en juegos y demás no he notado que le falte potencia, pero claro, no vamos a poderle exigir lo máximo de lo máximo. Vamos a disponer de varias versiones en el mercado y vamos a encontrar 4 o 6 GB de memoria RAM acompañado de 64 o 128 GB de almacenamiento interno, y también vamos a encontrar versiones solamente con Wi-Fi o versiones con Wi-Fi más LTE, como es el caso de la que yo tengo. En el día a día, en caso de mi versión, que son 6 GB de memoria RAM y 128 de almacenamiento, no he tenido ningún problema. Nunca se me ha ralentizado ni nada. Además, el software, del cual vamos a hablar ahora, está bastante mejor implementado que versiones anteriores, ya que actualmente utilizamos One UI 1.1. Esta capa se ha rediseñado con los años, dejando de lado esas ralentizaciones que acusaban los usuarios de Samsung. Y la verdad es que ahora ya lo he probado en varios dispositivos y funciona realmente bien, y a mí estéticamente y cómo funciona me gusta bastante. Además, también está relacionado con el rendimiento, y es que esta tablet incluye Samsung DeX. Samsung DeX es un modo de escritorio donde pasamos de la clásica tablet, del clásico Android, a tener una apariencia un poco más como si fuera un ordenador de verdad, pero con ciertas limitaciones, ya que no es como si tuviéramos Windows. Yo creo que es una tecnología que tiene futuro, pero a día de hoy pocas aplicaciones están adaptadas y poco provecho se le puede sacar, particularmente a lo que yo realizo en mi día a día. Así que para el apartado de productividad, que es especialmente para lo que está diseñado Samsung DeX, lo veo muy escueto y creo que habría que trabajar más en ello, en una mayor implementación, con aplicaciones que también estén mejor trabajadas, aunque no solo depende de Samsung. Y acompañando a este modo DeX, vamos a hablar sobre la funda. Esta funda lo que permite es conectar la tablet a un teclado. Y la verdad es que a la hora de escribir cualquier cosa para la productividad en ese apartado sí que me ha gustado, porque este teclado, aunque es pequeñito, la verdad es que hace su función, y gracias a su diseño podemos tener la tablet bien sujeta y poder escribir en cualquier parte, ya esté sujeta en una mesa o en nuestras rodillas. La verdad es que la experiencia con esta funda me ha gustado mucho, bueno, esta funda, teclado, me ha gustado bastante, ya que las teclas no dan sensación de ser nada malas, sino todo lo contrario, ser de muy buena calidad, estar muy bien implementadas. Y además, uno de los peligros que yo creía que iba a molestar bastante era esto, que por detrás, como lo estáis viendo cuando la tenemos desplegada, se ve aquí el teclado, y cuando estemos usando la tablet vamos a pulsar accidentalmente las teclas. Y sí, el ruedecito a lo mejor puede molestar un poco, pero en ningún momento las teclas se van a caer ni dan sensación de malas. Así que en este apartado Samsung lo ha hecho muy bien. Además, ¿cómo se pone esta funda? Pues la funda está imantada. Y está tan fuerte imantada que la puedo tener así y jugármela un poco. Espero que no se caiga. Como veis, no se cae en ningún momento, ya que el imán es bastante fuerte. Pero eso sí, podremos quitarla con mucha
facilidad por nosotros mismos y nunca se nos va a caer. Bueno, a no ser que sea un golpe muy fuerte. Así que yo creo que esta funda es idónea y es un complemento ideal para esta tablet. Eso sí, algo que me hubiera gustado es que tengo constancia de que las versiones anteriores de teclados no son compatibles con esta tablet. Así que no hay retrocompatibilidad. Algo que yo pido a Samsung en próximos modelos, porque podrías dar la opción de tener el mismo teclado en diferentes generaciones. Vamos a hablar de las cámaras, y la verdad es que no me voy a extender mucho, ya que este dispositivo no está pensado para hacer fotografías. Para la delantera vamos a tener 8 megapíxeles, mientras que para la trasera son de 13. Y yo creo que estas cámaras están más destinadas para salvarnos de algún apuro, para hacer fotografías, algún documento, lo que sea necesario. Pero ni mucho menos te vas a ir a fotografiar con la tablet, porque no. La calidad fotográfica es la que es muy justita y es únicamente, yo creo que para eso, para algún documento y poco más, porque tampoco me imagino a nadie estando así haciendo fotografías a los monumentos. Ya todo esto, ¿cuánta batería me ha dado la Galaxy Tab S5e durante estas 2 semanas más o menos? Pues de media he obtenido unas 8 horas, 7, 8 horas de pantalla en unos 3, 4, 5 días dependiendo del uso. Así que yo creo que está muy bien esta autonomía, ya que tenemos una batería de 7030 mAh. La verdad es que creo que es más que suficiente para este tipo de dispositivos, ya que está pensado especialmente para cuando nos vamos de viaje o cosas así, para poder ver multimedia. Y cuando vemos este tipo de contenido, ya sea streaming o local, necesitamos una muy buena batería. Y llegamos al final del análisis, que son las conclusiones. ¿Qué me ha parecido en general este dispositivo, esta Samsung Galaxy Tab S5e? Pues os voy a ser sinceros, y la verdad es que esta tablet yo creo que está más pensada para el apartado multimedia, mientras que la generación anterior, la Galaxy S4, yo creo que está más orientada a temas de productividad y demás, porque es más potente, con el 845. Así que esta tablet yo la destinaría más que nada al multimedia, porque como hemos visto, Samsung Dex, en mi opinión, todavía no se le puede sacar mucho provecho en la productividad. Eso sí, el modelo base tiene un coste aproximado de unos 380-400 euros al momento de grabar el análisis. Y el más caro, este en concreto, estaba sobre los 550-600 euros, si no recuerdo mal. Y a ese precio le tienes que sumar, si quieres, esta funda teclado, que son unos 100-120. Así que si lo compramos todo, nos estamos plantando en 700 y pico euros. ¿Vale la pena gastarse esos 700 euros para esta clase de dispositivo? Gastarse tanto dinero en una tablet no le veo mucho sentido, por lo que yo iría por el modelo más básico, que para el multimedia estamos más que de sobra. El modelo básico yo sí que me lo compraba por 350-400 euros, que es lo que está actualmente. Así que este ha sido mi análisis de la Galaxy Tab S5e. Si te ha gustado, dale like, suscríbete y nos vemos en un próximo vídeo, aquí, en Tedroid. Un saludo.